esta iglesia está construida sobre los hogares de las casas de los padres de Santa Teresa. Don Alonso de Beatriz. A partir del presbiterio que está atrás estaba la casona, bueno, la zona, al mismo tiempo también jardines, el cual jardín, lugares donde había plantas, había un pozo. Hay gente que piensa que lo del pozo es de la cotarredura. Don Alonso compró los corrales donde había un pozo. Eso indica mucho que la Santa vendió aquí precisamente los cuatro modos de regar el alma a través de la oración. Bien, digo, a partir de esta zona donde yo me encuentro ahora, estaban las salas donde, presumiblemente, yo estoy cierto que aquí nació Teresa. Sabéis que la última noticia que tengo es que en el gran diccionario de autores españoles resulta que han puesto que nació en Pontevedra, que lo firma un gran revisionista. Pero yo, en la historia que voy a publicar dentro de poco, ya insisto en que Teresa nació en Ávila. Nació aquí. Precisamente en este lugar, eso que decimos en la capilla de nacimiento, aquí nació Santa Teresa, yo creo que eso hay que ir olvidando. Aquí tengo, en este librito que acabo de publicar, una lápida que casi nadie, supongo que se ha enterado de que existe esta lápida. Esta lápida, en latín, está detrás de esta imagen. Y allí dice, lo he traducido, y dice así: en esta capilla, consagrada a la Madre de Dios, estuvo en otro tiempo la feliz mansión en que la esclarecida Virgen Santa Teresa de Jesús, carísima esposa suya, nació con ventura y fue educada piadosamente Madre Augusta, fundadora y doctora del Carmelo Reformado. Entonces digo, las habitaciones donde nació la Santa, se dice que es detrás de esa capilla, pero no han acabado de esta zona del presbiterio y la zona de la capilla esta, donde decimos de nacimiento. Pero que consta que los ángeles también y toda la gente que nos visita, estamos en el lugar mismo. Cuando los carmelitas en 1629-30 empezaron a edificar este templo, tuvieron muchísimo cuidado en que esta zona estuviese visitable. ¿Y qué ha pasado con esta iglesia? Bueno, es un argumento de arquitectura, pero es curioso. Esta iglesia, no sé si es la única iglesia que no mira a oriente. El arquitecto era un carmelita descalzo y no la ha orientado cuando celebrábamos misa de cara a la pared, dábamos la espalda al pueblo, las iglesias miraban a oriente, el sacerdote de la misa miraba a oriente. Pues bien, esta iglesia no mira a oriente. Y hemos pensado, ¿por qué será? Pues tiene una explicación bastante clara. El arquitecto carmelita quiso meter en este espacio amplio, en la cruz, quiso meter precisamente esta zona, desde aquí hasta allí, y un poco más profundamente, que es donde sospecharon y sabían que estaban las habitaciones donde nació la Madre Teresa. Esta sería una de las explicaciones, uno de tantos datos que nos explican que la Santa yo aquí en Navidad, en este lugar. Bueno, dicho esto, pues tengo que decir alguna cosa sobre cuándo, por qué se edificó esta capilla. Esta capilla, como está ahora, tengo un documento, creo que probativo absolutamente, donde consta que es de 1729-30. Voy a leer el texto histórico, que todo el mundo conoce, evidentemente, lo encontrado en el archivo nuestro de la casa. Dice así: en la bóveda de esta capilla, bóveda se llama la parte de abajo, bien, donde estamos ahora, en la bóveda de esta capilla de la Virgen, está enterrado el señor don Diego Merino de Rojas, corregidor y superintendente en esta ciudad de Ávila. Murió el 29 de octubre de 1730, que fue, aquí está el texto, que fue quien hizo la capilla en la forma que hoy está. Dotó una de las dos lámparas. Esto lo dice el libro de la sacristía que está aquí en nuestro convento, en el archivo nuestro. Y otra cosa importante que tengo que decir,
refiero es que a veces hemos dudado si las imágenes que tenemos son de Gregorio Fernández o no son. Bueno, texto histórico también. El 17 del 7 de 1633 se reúnen los frailes de la Santa en su capítulo y dicen que por cuanto el padre Fray Jerónimo de la Encarnación, procurador general de su orden, es el que llevó las cuentas de todo el edificio, costó unos 100.000 ducados, 120.000 ducados. En nombre de este convento hizo asiento y concierto con Gregorio Fernández, escultor, vecino de la ciudad de Valladolid, para que hiciese tres figuras sueltas. Una, de un Cristo atado a la columna, tenéis ahí. El amarrado que dice aquí la Biblia. Cristo a la columna. Gregorio Fernández. Del arte y perfección que permite la hechura del mismo Cristo. Y la otra, de Nuestra Señora del Carmen, que ya. Es un texto histórico, así no se puede dudar ya si son o si no son, históricamente. Se prueba. De estas 6 pies y 1/4 sin peana, como más largamente parece del concierto y condiciones que le ha sido notorio otorgado ante Gregorio de Herrero, escribano del número de Valladolid, el 28 de junio de este presente año, etc. Quiere decir que la imagen de la Santa, la imagen del Cristo, estaban, bueno, ahora os digo dónde estaban estas imágenes, que son ciertamente de Gregorio. Hay otra cosa, otro dato que quiero explicaros, y es que ahora hemos separado la imagen de Cristo que está allí y la imagen de la Santa que está en la capilla encima del nacimiento. Bueno, estas imágenes estuvieron, las concibió Gregorio Fernández juntas, para que la primera de las cuatro, entrando por allí, hay el texto donde dice, está en la cuarta capilla, entrando por allí, la cuarta capilla, en la que corresponde la dicha capilla, y en ella está la imagen de Cristo, nuestro Señor, a la columna, y la imagen de nuestra Madre Teresa de rodillas. La imagen de la Santa ahí está de rodillas, y estaba delante del Cristo. He estado mirando a ver cuántos se pudieron separar. Yo sospecho, hay otro texto que tengo del año 1651, posiblemente se separaron las dos imágenes. Cristo continuó, ha estado siempre allí y la imagen de la Santa estaba junto. Y la estructura de la iglesia esta, que aquí había rejería de madera, y todas las capillas esas estaban también cerradas con reja de madera, de un nogal fantástico. Toda la madera del edificio dice que se hizo con ese nogal, herencia de un fraile. Bueno, entonces imaginad esta iglesia cerrada por aquí, el presbiterio era muy pequeño, cerrada toda, cerradas todas las capillas con rejería de madera, y entonces se abría, entraba cada uno con su capilla, con su llave o con su reco. Y en torno a 1860 se quitó todo esto, se quitaron las rejas de aquí y de todas las capillas, de tal manera que ahora antiguamente era solamente una nave, ahora vemos que son tres naves. Ahora voy a explicar un poco la capilla, sabemos que era tal como está. En torno a 1730. Cualquier entendido en arte barroco se da cuenta de que esto es de un barroco tardío. Están implicando bastantes elementos que tiene eso, un barroco tardío. 1730, espíritamente. ¿Qué hay en esa capilla? Además del retablo, hay unos cuadros arriba, grandes, claro, pensé que iba a ser ahí un poquito gente y veo que después podéis pasar. Hay arriba unos cuadros grandes. Y abajo cuatro cuadros más pequeños. Los cuadros más pequeños son de cuatro grandes órdenes que ayudaron tanto a Santa Teresa. En primer lugar, los carmelitas, que ya pertenece al Carmelo antiguo, de la antigua observancia. Lo que funda Teresa es la reforma sobre aquello. Bueno, entonces esos carmelitas, de esos carmelitas, están, me parece que en la parte derecha, según entraréis al fondo, están los carmelitas. De esa fuente ha bebido Teresa de Jesús, ella es hija del Carmelo. Ella es hija del Carmelo. Y ha tenido, no sé, cuando concibe la reforma, piensa en los orígenes eremíticos del Carmelo. Por eso ha fundado un convento de monjas, después otra serie de conventos de monjas.
soñando con el monte de Carmelo, donde vivían los santos padres que sufrieron, que gozaron, etc. Bueno, la idea madre, Madre Teresa, está en el monte Carmelo. Bueno, quiere decir, son figuraciones de órdenes. Y jesuitas, santa es jesuítica y dominicana. Y de por lo menos los dominicos, fijaros bien, los dominicos eran los letrados, los científicos de Dios, los teólogos. Los jesuitas los consideran como directores espirituales. Y entre, después, ¿quién? Los franciscanos. Los franciscanos han tenido menos contacto con ellos, pero está San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara. El gran, iba a decir, pero el gran era grandísimo, como ella. Conecta espiritualmente con ella, ella con él y él con ella. Bueno, ahí tenéis las cuatro imágenes. Y arriba, pues tenemos unas imágenes. Una es esta que tenéis ahí. La santa, aquí traía los textos, pero se ve que no hay tiempo, entonces lo vamos a dejar. Lo tenéis en la vida, en el capítulo 29, tenéis esta imagen. A veces oye uno. Están haciendo doctora, explican esto, están haciendo doctora, ¿qué? No están haciendo la doctora, ¿no? Están poniéndole collar de perlas y joyas. ¿Qué significan las joyas y las perlas? La gracia santificante, está en gracia, estaba preocupada, sí, estaré con favor de Dios, estaré condenada. Y entonces viene la visión de esta preciosa, San José, la Virgen, que están imponiendo collar y joyas. Joyas, los collares, significa que es amiga de Dios, que se va a decir. Después tenéis ahí también alguno, por ejemplo, la vestición, tenéis ahí al fondo, según entráis, la vestición, también traía el texto, lo que le costó a la Madre Teresa arrancar esta casa. Es uno de los textos más tremendos que yo he leído en la literatura mundial. ¿Cómo siente ella dejar la casa de sus padres? Aquí el padre llorando, arruinado, tiene que dejarlo solo. Impresionante ese texto. Y después tenemos, bueno, por eso está la vestición, conviene lo que es en esta. Y después está un cuadro donde está entregando Cristo un clavo. A eso llamamos en teología espiritual, teología mística, el matrimonio espiritual. Le da un clavo en señal de que ya serás mi esposa. Hasta ahora no lo habías merecido y aquí en adelante serás mi esposa. Y verás mi vida, verás mi destino. Y, en fin, tenéis alguna significación más clara, sabéis muy bien, porque en esta obra oscurética lo que han hecho los restauradores ha sido una cosa magnífica. Bueno, y como dicen que ahí tenía que terminar, pues yo casi termino. Así que el que tenga mucho interés, que vuelva otro día, les explicamos ahí sobre la marcha lo que hay ahí en esa hermosa capilla que ha quedado ahora, pues, muy, no sé, muy visible, ya que venga. Se ha pedido un poco de más que se interesa de Jesús. Fijaros, en Jesús le interesa. ¿Qué es Teresa de Jesús? Nadie. Hasta la gente se enfada de que hablo así, los siglos de verdad. Lo importante que tiene, lo importante que tiene Teresa no es ella, no es Teresa de Jesús, sino Jesús de Teresa. Entonces, Teresa refiere a Jesús.